están? Mónica aquí de México. Aquí les presento mi estudio. Estamos aquí listos para poder enseñarles un poquito de mi trabajo. ¿Qué tal todos por allá? ¿Cómo van? ¿Quién está por ahí? Bueno, pues yo soy Mónica. Para los que no me conocen, yo tengo una marca de macetas que creo con cerámica de alta temperatura. Me gusta mucho crear basada e inspirada en las plantas, crear composiciones, pensar mucho en la planta y cómo componen. Entonces, siempre me gusta crear con base e inspirada en eso, sobre todo también en su forma, sus necesidades, y que también sea algo divertido y fuera de lo común que podamos poner en nuestras casas. Entonces, vamos a hacer esa imagen que se ve ahí. Les voy a mostrar cómo hacemos algo similar a ello. Este es un poquito de mi trabajo. Estas son hechas con especialmente para plantas de aire, macetas de pared, macetas ilustradas. Estos son unos platitos a los que les pongo unas plantas de aire y básicamente ese es mi trabajo. Bueno, pues bienvenidos a todos. Si tienen alguna pregunta, pues ahí me las van a ir pasando. Poquito a poco las voy respondiendo, pero básicamente aquí voy a estar para responder de a poco sus preguntas, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy les voy a mostrar con base a una forma base, un cilindro en este caso, cómo es que podemos tener múltiples opciones y posibilidades de crear diferentes personajes. En este caso, les voy a mostrar cómo es que hacemos estos narizones, les llamo yo, para poner suculentas. Este tamaño de macetitas son pensadas para suculentas bebé, ¿sale? Entonces, les voy a ir mostrando ahora un poquito qué vamos a necesitar, ¿vale? Vamos a necesitar, déjenme ver dónde está la cámara, ahí está. Vamos a utilizar, previamente yo hice un vaciado con unos moldes que tengo de cilindros. Aquí les muestro un poquito cuál es el proceso de cómo se hace. Utilizamos barbotina para hacer el vaciado. Una vez que llenamos completamente nuestros moldes de yeso, lo que hacemos es esperar, bueno, los llenamos hasta el tope y esperamos hasta, quizá, dependiendo qué tan seco esté tu molde de yeso. Entonces, lo que hacemos es esperar unos 10 minutos y luego volcamos la barbotina en un bote o en una jarra y tenemos esto, que es lo que les estoy mostrando, estos cilindros. Aquí tengo dos cilindros de los cuales vamos a hacer un narizón y vamos a ver si nos alcanza el tiempo de hacer otro personaje. También vamos a necesitar barbotina, que es el mismo material que utilizamos para hacer los vaciados, pero esta barbotina está en consistencia de betún. Es un poquito más seca. ¿Y esto para qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para pegar material o agregar material. Esta pieza tiene cierta humedad y le vamos a agregar otro pasta que tiene otra humedad y esto nos ayuda a poder pegar entre ambas partes, ¿sale? También vamos a necesitar, yo aquí tengo unas conchitas para hacer texturas, ¿vale? También podemos experimentar con cosas que puedan tener en casa para hacer textura, como un
como un tenedor, inclusive podemos utilizar de estos stickers, así se llaman, que son de madera y que también tienen ciertas texturas, ¿sale? También ocupo mucho para hacer ojitos o para hacer cosas más delicadas, para esgrafiar este tipo de palito. También aguja. Estas también, hay aguja totalmente plana y hay otras que tienen una bolita aquí que nos ayudan a hacer un rayado un poquito más uniforme. También vamos a necesitar una broca. Yo utilizo brocas para poder hacer los hoyitos de drenaje. En este caso voy a utilizar una broca pues chiquita porque nuestro cilindro no es tan grande, entonces esta me permite hacer el drenaje. O también podemos utilizar para eso los sacabocados. Hay de este tamaño o inclusive hay más grandes. Ahora vamos a utilizar uno pequeñito. También vamos a utilizar estas que se llaman cuñitas. También pueden utilizar tarjetas de crédito o tarjetas, cualquier tipo de tarjeta plástica que nos ayude a alisar las placas, ¿sale? También vamos a necesitar unos palitos. Estos palitos miden medio centímetro y estos yo los ocupo mucho para poder hacer una placa y que se mantenga el nivel de grosor y no me pase y no quede muy delgada. También vamos a necesitar una navajita que tiene ciertas cerditas aquí como cuchilla y también esto que es un poquito más puntiagudo. También vamos a necesitar una regla. Esto nos ayuda también para poder medir los tamaños de los que vamos a necesitar. Y también acá tengo un corta, esto lo utilizan para cortar galletas. Y esto lo vamos a utilizar para hacer figuras y hacer una técnica que se llama el pastillaje, que más al ratito vamos a ver. También vamos a necesitar, para poder agregar material, un poco de pasta de construcción, ¿sale? Yo la tengo aquí embolsada, siempre es importante tenerla embolsada, entonces aquí vamos a tener un poco de pasta. También vamos a requerir un pocillito con agua, una esponja, también un hilo de nylon para poder cortar, ¿vale? Y bueno, pues empezamos. Una vez que hemos hecho el vaciado de nuestra pieza, y ya está un poquito seca, este vaciado lo hice el día de ayer para poder adelantar el tiempo, lo que necesitamos hacer es pulirlo. ¿Cómo lo pulimos? Con una navajita, lo que hacemos es quitar todas las imperfecciones que pudiera llegarse a tener en, si el molde ya está muy usado y posiblemente no salga a la perfección, lo que hacemos es darle este pulido, ¿vale? Hacemos este pulido. Es importante que lo hagamos con la parte que tiene ciertos dientecitos para poder quitar todo este material. Lo quitamos todo para tratar de que quede todo bien derechito, ¿vale? También ocupamos con nuestro pocillito de agua, nos ayudamos para poder pulir todas estas partes. Es importante que no le agreguemos mucha agua a nuestro material,
porque los cambios, agregarle demasiada agua también es contraproducente. Entonces, siempre que agreguemos para pulir con esponja, siempre con nuestra esponja bien exprimida, vamos a pulir. Para que quede bien, bien, bien pulido. Cualquier tipo de forma que tú ya tengas lista con un molde, es importante que la dejes secar al menos un día o ponerla en una bolsita para que no esté toda aguada, ¿no? Y ahorita lo que nos permite esto es que estés lo suficientemente rígida para poder maniobrar con ella. Si yo hubiera vaciado y traído tal cual del vaciado a acá, pues esto se deformaría y no nos funcionaría, ¿sale? Esta técnica de hacerlo con moldes es la que yo más uso, porque esto te permite tener una producción en serie más rápida. De lo contrario, tendríamos que estar produciendo cilindro por cilindro y sería más, más tardado. Entonces, una vez que tienes tus moldes, es más fácil reproducirlo. Y lo bueno de tener una figura base es que a partir de esta figura puedes agregar y crear diferentes formas, personajes, y no siempre que sea un cilindro, ¿no? Tú le puedes dar forma. Una de las cosas que hago para alisar toda la parte de arriba es poner un poco de agua en la mesa y después hacer esto, deslizar, para poder tener una figura más lisita y más parejita, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos pulido, lo que hacemos es, siempre lo que hago es ponerle el hoyo de drenaje. Entonces, lo que hacemos, no metemos la broca totalmente. Lo que hacemos es como desenroscar para que permita el paso de la pasta sin romper. ¿Sale? Y así queda. Y vamos quitándole todas las rebabitas con ayuda de otros materiales, con el palito, de todo lo que nos pueda ayudar que tengamos a la mano. Muy bien. Ya tenemos nuestro cilindro pulido, ¿vale? Ya que tenemos el cilindro pulido, vamos a tomar un poco de nuestra pasta de construcción. Esta pasta de construcción está previamente amasada, de todos modos, ahorita con el otro personaje les voy a mostrar cómo hacemos el amasado. Pero es importante que cuando tengamos ya amasada y libre de burbujas, cortar ya sea con una navajita o con una laminita para poder cortar el pedazo y no agarrarlo con la mano, porque luego el agarrarlo con la mano puede ser que crees burbujas y puedas tener algún tipo de accidente en casa, ¿vale? Entonces,
ya tenemos este pedacito y vamos a necesitar para hacer la naricita de nuestro personaje un poquito de pasta. ¿Cuánta pasta? Depende mucho del tamaño de tu figura base. Entonces, en este caso, yo lo que voy viendo es, voy midiendo un poco el tamaño de mi figura base y voy viendo de qué tamaño puede ser. Vamos moldeando. Muchas veces no tengo una manera muy estricta de cómo hacer la forma de la nariz. Más bien como que intento un poco que vaya dando la forma de cómo tomé la pasta, de qué figura quiere ser, por así decirlo. Y voy midiendo, ¿vale? Más o menos de este tamaño. Y lo vamos haciendo. Tampoco debe tener mucho grosor, entonces voy midiendo. Una vez que ya tengo mi nariz, lo que vamos a utilizar es la navajita, que es lo que les decía. Esta pasta tiene cierta humedad y esta cilindro tiene otra humedad. Entonces, para poder, si tú quieres pegar cualquier tipo de cosa de una figura a otra, necesitas siempre coserla, por así decirlo. En algunos lados les dice coser o pegado. Entonces, lo que hago es tomar un poco de nuestro betún, hago la marquita, y lo que hago es posicionarla en donde iría, en este caso acá. La quito y ya tengo un poco la marca de donde iría. Y ahí es donde hacemos el rayado. Rayamos y de esta manera las humedades se integran. No se despega y no hay ningún tipo de accidente o que se vaya a cuartear nuestra pieza ya que salga del horno. Entonces, aquí agrego otra vez nuestra barbotina en consistencia de betún. La agregamos. Y del otro lado, también rayamos. Rayamos bastante. Y luego otra vez. Entonces, si tú quieres agregar material para agregarle algo, algún tipo de orejita, manita, lo que se te ocurra, siempre tienes que hacer este proceso. Y lo que hacemos después es presionar. Presionamos un poco para que se integren los dos cuerpos cerámicos. Y bueno, ya que la tengo pegado y presionado, con ayuda de un estique, lo que hago es integrar los materiales. Ocupo un poco de agüita para poder integrar. No mucha, pero esto nos ayuda a integrarlo mejor. Y esta rebabita que quedó aquí me ayuda a reforzar.
Y de esta manera hacemos un mejor pegado. Después con una esponjita, con poquita agua, le damos el terminado. ¿Vale? Para que quede bien pegado. Y así queda nuestra nariz. Una vez que ya tenemos la nariz lista, vamos a hacerle las texturas. Como les mencionaba, podemos experimentar con cosas que tengamos en casa, ya sea como un tenedor, un cuchillo, un tornillo, inclusive conchitas, cualquier tipo de cosa, ustedes pueden experimentar para ver qué tipo de textura es la que nos hace. ¿Vale? Yo voy a elegir, yo elegí esta como estrellita de mar. Lo que voy a hacer es hacer una cenefa alrededor de toda la circunferencia. Es importante que cuando presiones o utilices algún sello, que siempre tengas tu mano dentro para poder recibir el impacto de la presión, ¿vale? Entonces, siempre presionamos con nuestro dedo adentro, con nuestra otra mano. Aquí le voy haciendo. Y ahora sí que vamos creando nuestro personaje a nuestro gusto. Inclusive le podemos dar vuelta y ver qué otras texturas tiene o qué otras formas tiene para ir añadiéndole esta personalidad. Acabamos. Vamos a agregar. Ya tenemos una parte, pero puedo seguir jugando un poco con mis texturas. Voy a ocupar, en este caso, una conchita, un caracolito, que hace como unos hoyitos. Entonces, esta la voy a ocupar para poder hacer ciertos hoyitos. Es importante que tu modelo base esté en un estadio tipo cuero. El tipo cuero es el que no está tan húmedo, pero está justo para poder hacer este tipo de texturas, que es rígido. Por acá hay una pregunta. Hola, ¿qué marcas de cerámica recomiendas si quiero hacer un tazón? Bueno, pues más bien necesitas comprar o ir a un taller de cerámica donde ya tengan, vendan pasta de construcción, pero realmente tiene que ver mucho si quieres hacer alta o baja temperatura. La pasta que estamos utilizando nosotros es de alta temperatura y es una pasta que yo creé, entonces tiene que ver mucho la composición, ¿vale? Y sobre todo que sea para, en este caso, para alta temperatura, va a horno. Entonces terminamos de hacer toda nuestra textura. Y bueno, yo aquí me gustaría parar porque solamente quiero que sea una cenefa, pero ustedes
pueden inventar, o sea, ahora sí que la imaginación es el tope, o sea, es máxima las maneras que puedes utilizar y de experimentar, ¿vale? Aquí también lo que me gusta hacerle, aquí voy a utilizar la aguja que les mostraba anteriormente, y es para hacerle las fosas nasales. Aquí hay una, y aquí hay otra. Es para darle un toque más humano, y así queda. Ahora tenemos, tengo varias formas de hacerle los ojitos. Una podría ser simplemente hacerle los ojitos con un palito como estos, con la parte de la circunferencia de acá. O también lo que podemos hacer es algo como esto, que es los ojos como entrecerraditos, que aquí lo que hago es ayudarme con una aguja. Siempre utilizo mucho el tamaño de mis manos para poder hacer mediciones. Nunca lo hago específicamente como 2 centímetros, 3 centímetros, como que lo hago de manera muy orgánica. Entonces, en este caso, utilizo mi dedo y hago esta forma y ya queda, ¿vale? Pero en este caso, lo que voy a hacer va a ser utilizar mi palito. Como les decía, mido un poco con mis dedos. Ahorita, como está la cámara, como que se me dificulta un poco, pero mido un dedo y le presiono para hacer el primer ojo. Y después, lo que intento también es medir de qué lado a qué lado para que no me queden los ojos viscos y presiono. Y así quedan los ojitos. La boquita también, o sea, hay millones de formas de hacerla. Tenemos varias. Por ejemplo, en esta lo que hice fue hacer una boquita como una U, ¿sale? Y esto también lo que podemos hacer es con una aguja poder hacer esta marcación y creamos la boquita. Pero ahora lo que yo quisiera hacer es utilizar otra textura. Bueno, en este caso voy a utilizar este palito que tiene una circunferencia un poquito más grande y va a dar la impresión de que tiene la boca abierta, ¿sale? Entonces, la voy a poner y presiono. Queda así. Entonces, la forma de cómo ustedes, con los materiales que tengan al alcance, pueden crear, acá la voy a mostrar, pueden crear cualquier tipo de combinaciones. Ahora sí que está a su gusto, ¿vale? Ahí está. Estoy chueca. Muy bien. Ahora lo que les quiero, a ver, permítanme tantito. ¿Qué esmaltes recomiendas para alta temperatura? Bueno, hay diferentes tipos de esmaltes. Tenemos los comerciales y los que hacen por investigación. Los esmaltes comerciales los puedes encontrar en Amazon, en cualquier tienda en línea, y estos ya están emulsionados y listos para prepararse, o sea, más bien listos para aplicarse. Son como estos. Aquí tengo uno, les voy a mostrar. Como este es de la marca Amaco, este es un bajo esmalte, pero estos están listos para aplicar. La verdad es que yo utilizo de los que no son comerciales. Haces tu propia investigación. También en algunos talleres venden sus esmaltes, que son creados a través de polvos.
que los sumerge. Bueno, hay diferentes maneras de esmaltar. Y justo ahorita les voy a mostrar una manera de cómo aplicar este esmalte en una pieza como estas. Esta que ya que lo tenemos listo, lo que vamos a hacer es esperar hasta que se seque y va a depender mucho de, pues del clima. Ahorita acá en México estamos con muchas lluvias, está muy húmedo y se tarda muchísimo en secar. Entonces, el proceso es muchísimo más lento. No podemos meter una pieza así de húmeda porque puede tener accidentes y se va a explotar dentro del horno y va a tener en riesgo tu horno, tus resistencias. Entonces, tenemos que esperar hasta que se seque para que estén con, que la humedad física se haya perdido, y hasta ese momento, cuando casi no pesa, es como una galletita, lo podemos meter en el horno. En el horno, en la primer quema, bueno, acá le decimos sancocho, también es conocida como bizcocho, y dura aproximadamente, bueno, dependerá de cada horno, pero aproximadamente son 6 horas en las que las piezas se queman en su primer quema, ¿vale? Bueno, aquí yo adelanté un poco y quemé un arizón previamente para mostrarles esta técnica de cómo podemos esmaltarlo con un tipo de pátina. Utilizando, esto lo pueden utilizar con cualquier tipo de esmalte, tanto comercial como los que tú crees de tu investigación. Y para ello vamos a necesitar un poco de esmalte. Yo aquí tengo, este es negro cristales. Y una brocha, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, como esta técnica no requiere es más bien rústica, no requiere un acabado perfecto, lo que voy a hacer antes de esmaltar, primero es, sí, igual con la otra cámara, acá los veo, con una fibra, esta es de construcción, que las pueden conseguir en cualquier papelería. Y entonces, lo que vamos a hacer, cuando salen en este, ya están de salida de bizcocho, les podemos dar una pulidita para quitar todas aquellas imperfecciones que no queramos. Lo ideal es que no tengamos que pulir tanto, sino que sea lo mínimo para, y todo se va a ir en función a que tu construcción al inicio esté lo más limpia posible, y así el tiempo de esmaltado es menor, ¿vale? Entonces, ya que pulimos y quitamos todas aquellas imperfecciones que pudiesen llegar a tener, lo que hacemos es, con un poquito de agua en nuestra esponja bien húmeda, vamos a quitar todo el polvo y bien exprimida. O también lo que podemos utilizar es como una brochita para quitarle todo el polvo. Y listo, ¿vale? Ahora lo que vamos a utilizar es la aplicación de este esmalte. Este esmalte es un poquito oscuro, entonces lo que quiero es que quede un poquito como tipo madera, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es tomarlo y aplicarlo. No importa, en esta técnica de esmaltado, no importa qué tan perfecto quede, porque después vamos a quitárselo con una esponjita. Entonces, intento meter el esmalte en todas aquellas fisuritas, todas estas partes que le pusimos esta textura en bajo relieve con nuestras, ya sea nuestras conchitas, nuestro sello, ¿sale?
y inclusive la parte interna. Normalmente yo no esmalto la parte interior de la parte, perdón, interior de mis macetas, porque ese, el esmalte lo que hace es vitrificar y impermeabilizar nuestra maceta. ¿Vale? Entonces las plantas cuando no tienen, cuando están más frescas por dentro y no tienen este vitrificado, pues viven mejor. Pero en este caso, como yo lo voy a quitar con una esponja, no va a vitrificar, lo que va a hacer, va a tener un acabado como rusticón. Listo. Ya que quedó bien aplicado en los ojitos, en todas estas hendiduras, lo que vamos a hacer es igual, con un poco de agua y la esponja bien exprimida, voy a retirarla. Este acabado no nos funciona para algún utilitario. O sea, si lo quieres hacer para una taza, no te lo recomiendo porque va a quedar poroso. ¿Sale? Este solamente se lo recomiendo para algún tipo de escultura, maceta, porque como no queda vitrificado y lisito, pues ahí se le va a quedar la comida, el té, el café. Entonces, solamente para este tipo de piezas. También se lo quito por dentro. Tampoco lo limpio de una manera tan perfecta, porque lo que quiero es que quede esta apariencia rústica. ¿Sale? Y así. Ya que queda, tú le puedes dejar quizá un poquito más, pero bueno, es a gusto personal. ¿Vale? Listo, así lo voy a dejar. Y bueno, ya que está así, no puedo plantar directamente una plantita porque pues está este esmalte en polvo que puede llegar a ser un poco tóxico, ¿vale? Entonces, ya que está así, lo voy a meter al horno a su segunda quema, que es 1200 grados, más o menos, 1180, y va a quedar un poquito, creo que ahí tenemos la imagen de cómo queda al final. No sé si la tienen por ahí, de cómo quedan al final los narizoncitos. No están por ahí. Creo que no. Pero bueno, igual al principio, ahí está. La fotito de los narizoncitos, si me la pueden poner, de cómo se ven al final, ahí está. Ese es como el acabado final. Si se dan cuenta, pues no es brillante y es rusticón, ¿vale? Y así es como terminamos nuestra macetita. Bueno, a lo mejor sí me apuro, nos da un poco de tiempo para hacer otro personaje. Déjenme un poquito acá. Para poder hacer el otro personaje, lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a pulir. Vamos a pulir este. ¿Podrías darle una mano de esmalte transparente después, verdad? Sí, sí. Ya que le pusiste ese como texturizado, por así decirlo, esa pátina, puedes sumergirlo
es más de transparente y ver qué sucede. La verdad es que yo nunca lo he hecho, pero puedes experimentar. Y pues de eso se trata, de que experimentemos lo que más se pueda. Entonces, lo que voy a intentar ahora es hacer otro personaje. No se puede usar material que no necesite horno. Bueno, en este caso, yo el material que ocupo sí necesita horno, es cerámica de alta temperatura. Si quieres otro tipo de material, pues hay cerámica en frío, pero es otro boleto, diferente, que es con acrílico, o sea, tendrías que hacerlo con acrílicos, pero específicamente con esto no se podría, es solamente con horno, ¿vale? ¿Tienen alguna otra pregunta por ahí? Si no, acá le seguimos para hacer la otra macetita. Y bueno, sobre todo aquí lo que les quería mostrar mucho, pues es la versatilidad de que si tú tienes una pieza, puedes hacerla diferente cada vez. O sea, no forzosamente tiene que ser siempre un cilindro. Le puedes dar vida con otras cosas. ¿Vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer. Yo normalmente amaso con una plaquita de yeso. Acá les voy a mostrar rápidamente cómo hacemos el amasado. Hay diferentes tipos de amasado. Con el que yo más me acomodo se llama cabeza de buey. Algunos, el chiste es practicar mucho. ¿Y para qué nos sirve el amasado? Es para que no haya ningún tipo de burbuja dentro de la pasta y que nos pueda quedar una burbuja que luego en el horno nos rinda cuentas y estrelle la pieza. Si se dan cuenta, esta es como supuestamente la cabeza de un buey. Entonces, por eso se llama cabeza de buey. ¿Vale? Ya que amasamos, vamos a probar que no haya burbujas. ¿Cómo checamos que no haya burbujas? Con nuestro hilo de nylon hacemos dos cortes. Uno y dos. ¿Vale? Aquí no hay burbujas. Aquí no hay burbujas. Normalmente se ve como un hoyo. ¿Sale? Voy a tomar solamente un pedacito. Igual no me va a alcanzar el tiempo para hacerla completa, pero vamos viendo. Ahora lo que voy a ocupar es una manta. Esta es, bueno, se llama loneta. Pueden utilizar ustedes cualquier tipo de tela que les ayude a que no tenga tanta textura, para poder aplanar. Ay, ¿saben qué? Que se me olvidó. No les decía. Para poder hacer nuestras placas, un rodillo de madera. También hay de acrílico y demás. Lo que pongo son estas, los palitos que les comentaba, para poder nivelar la, ¿cómo se llama? El grosor de la pasta y que no me quede más de, o sea, muy, muy delgadita, ¿no? Miren, en dado caso algunas veces, aunque parezca que no haya burbujas, de repente pueden aparecer este tipo de cosas. Aquí se ve. Lo que hago es con la navajita, las trueno. Esa es una manera de cómo podemos quitar también las burbujitas.
si no aparecen en nuestro masato. Aquí hay otra. Vale. Hago una placa. Y ya que queda bien lisa, o del grosor que estoy de mis palitos, estos palitos, como les decía, miden medio centímetro. Voy a ocupar nuestro cortagalletas, puede ser estrellas, ahora sí, inclusive ustedes pueden hacer su propio template para poder hacer sus figuras. Aquí lo que voy a hacer es cortar aquí, por acá. Lo que no ocupo siempre lo regreso a una bolsa. ¿Vale? Tenemos nuestra primera. Aquí yo lo que hago una vez que he sacado la pieza, le paso un poquito con la esponja para quitarle la textura. Y le meto el dedo para sacarlo. Y sale así. Luego va la otra. Ay, la hice con otra forma. De esta forma. Es que tiene dos formas. Entonces, yo la quiero con la redondeadita. Y así la saco con mi dedito. Y la tercera. Este personaje regularmente me gusta ponerle suculentas que tengan forma de roseta. Y se ven muy padres porque pues le da como cierta composición a la maceta, ¿vale? Ya tenemos nuestras tres florecitas y regresamos a nuestro cilindro ya pulido. Aquí se me olvidaba. Normalmente aquí yo lo que le hago es un taconcito, que lo hago con una placa y le da cierta, como si fuera el cuellito, pero quizá por el tiempo ya no nos vaya a alcanzar el tiempo. Pero lo que hago es hacer otra vez su drenaje. Y listo. Otra vez voy a tomar la barbotina y lo que hago un poco es otra vez con la esponja a las florecitas les doy cierto pulido con un poquito de agua antes de pegar. Esta esponjita que también utilizo mucho es como la que utilizan para maquillarse, que queda versus esta, es un poquito más porosa y luego a veces deja huella. Y esta, pues, la deja toda lisita. Le doy otra pasadita. Listo. Ahora sí. Agarro otra vez mi barbotina. A mí siempre me gusta agarrar un poquito antes y ponerle para poder marcar dónde va antes de rayar. Y ya sí ubico dónde queda y dónde tengo que rayar. Entonces, la rayo, le pongo barbotina. La tomo otra vez, la rayo, le ponemos barbotina y la pego. Siempre me ayudo como con la forma de mis dedos, inclusive para darle esta forma que la roseta esté un poquito como salida de ahí, ¿no? También con cuidado de cuando presionas mucho puede que rompas
alguna parte, ¿no? Entonces, con mucho cuidado, así. Luego ponemos la otra. Misma operación. Aquí la posiciono. La voy a poner un poquito más arriba. Y rayo de las dos partes. Siempre es importante rayar de ambas partes y poner barbotina para que se cosa, ¿vale? Y presiono. Ahí está. Luego la última. Otra vez. Sí. Y presiono. Y ahora rayo. Y rayo del otro lado. Y pego. Delicadamente. Y así es como quedan las rosetas pegadas. Quedan ciertos rebabitas aquí. Y estas luego me ayudo con un palito para poder reforzar, para poder pegar con un poquito de agua. Y de esta manera refuerzo. ¿Vale? Y así queda. Ahora vamos a utilizar el mismo... la misma técnica que hicimos para hacer los ojitos del narizón. Aquí lo que hago es medir un poco. Que queden justo paralelos. Si me puedo llegar a equivocar, lo que puedo hacer es con una esponjita aliso y otra vez aplico. Ahí está. Ahí quedaron sus ojitos. Así se ve. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es la naricita y la boca. Esta, lo que hago en la naricita es... con nuestra navajita, lo que hago es justo en medio de sus ojitos, rayo. Y pongo un poquito de barbotina para pegar. Ya que está así, agarro un pedacito de pasta y le hago bolita. Le voy midiendo. Y la pego. Aunque parezca bolita así, después, ya que está aquí, le voy dando la forma triangular de la nariz. Con un poquito de agua me ayudo para darle más forma. Y luego con la esponjita. Para que pegue bien. Así queda. Así está la naricita. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve. Chueca. Ok. Luego, para la boquita, por lo regular lo hago ya sea con una navajita o con alguna otra herramienta y solamente le hago la boquita así. Y así queda. Y por último, vamos a hacerle las orejitas, que las hago por lo regular dos dedos, mido, les digo que utilizo mucho los tamaños de mi mano para poder hacer las medidas de manera muy orgánica. Y lo que hago, ya que medí, es aquí, acá, rayo, rayo, y otra vez aquí y rayo.
cuidando que tenga simetría. También utilizo el palito para ayudarme. Y pongo un poquito de barbotina, igual que con la nariz. Así queda. Y misma operación que con la nariz. Agarro pedacitos de pasta. Hago dos bolitas pequeñas. Dependiendo si tengo mucho, le voy midiendo. Aquí se le dice midiendo el agua a los camotes. Pero más o menos, vamos viendo que sean de, más o menos del mismo tamaño. ¿Sale? Y le pongo un poquito de barbotina y pego. Como son muy chiquitas, hay que tener cierta delicadeza para ponerlas. Y con el palito o con algún estique que nos ayude, lo vamos uniendo. ¿Y se ve bien? Y luego con la esponjita lo termino de pulir. Para que quede bien pegada la oreja. Y ahí queda la primera oreja. Y ahora vamos por la otra rápido. Antes de que se acabe el tiempo. Siempre poniendo la mano dentro. Un poquito de barbotina. Un palito. Me ayudo para unir, después con la esponjita. Y así es como queda. Ay, ahí está. Ahí está. ¿Vale? Y bueno, creo que terminé a tiempo. Ahí están los dos personajes. Con el mismo cilindro podemos diversificar y hacer diferentes personajes para nuestras macetitas. Y así es como queda. Aquí ya no me alcanzó el tiempo, podríamos haberle puesto bajo esmalte o decorarla como nosotros queramos. Como está en la imagen, yo utilicé bajo esmalte y después que salió del primer sancocho ya la esmalté con transparente. Es importante que si utilizas colores de bajo esmalte o engobe, esmalte es transparente porque si no, no se van a ver nunca terminados. Y eso es todo, creo. Ay, no sé por qué estoy tan chueca. Ahí está. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Creo que ya hemos terminado. No sé, por ahí me dirán. ¿Tienen alguna pregunta? Saludos desde Argentina. ¿Cuál sería el material que utiliza para el bizcocho? Pues realmente es pasta de cerámica de alta temperatura. Es la misma pasta que se utiliza para el sancocho como para el esmalte. Así es. Por ahí, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿La cerámica y la porcelana tienen más similitudes o diferencias? Pues bueno, lo que pasa entre la cerámica y la porcelana es que la porcelana se quema a muchísima más temperatura que la cerámica y es muchísimo más, por lo mismo, dura más tiempo en el horno, es más costosa y es más rígida y más dura y cero porosa. Y la cerámica quizá, aunque se cuece en alta temperatura, menos que en la porcelana, queda cierta porosidad y no es tan rígida, por así decirlo. ¿A qué temperatura se hornea? Bueno,
El sancocho yo lo horneo a cono 010, que son más o menos a 800 grados centígrados. Y la segunda quema, que es el esmalte, hay diferentes tipos de temperaturas. Yo quemo a cono 5, cono 6, que son de 1180 a 1200 grados centígrados. O sea que un horno convencional no te va a funcionar. Por ahí. ¿Quién más está por ahí? ¿Dónde se puede conseguir la arcilla para trabajar cerámica? Hace poquito vi que ya venden en Amazon artesanal. La puedes conseguir en línea o también en... Dependiendo dónde vivas, en tu comunidad, hay muchos talleres que ofrecen la venta de su pasta de construcción o su pasta de vaciado, que es la barbotina. Entonces, solamente con googlear pasta de construcción de alta temperatura sería todo. Pues creo que ya no hay más preguntas. Nos vemos. Muchas gracias a Doméstica por la oportunidad. Cuídense mucho. Bye. Esto es lo que yo les voy a enseñar hoy día. I'll be showing you guys how to finish this mask.